Hello, everybody. Welcome back to our repo class, sort of, tonight. Um, we are going to be having the class that was corresponding um, for yesterday, class number eight. And yeah, hopefully, we can get to cover all the topics tonight. We are aiming kind of high because we are also a little bit behind from the other beginner levels. Um, I wanted to thank you. Before anything else, because of your um, patience with us for yesterday's situation, thankfully I was able to finish everything with my family. But as I thought, I got home a little bit late. Um, Elias, para iniciarnos, sé si es alguna duda, Elias? Mm -hmm. Hi. Okay. Hi. Por el momento he entendido un poco, pero si sí, hay algo que me cuesta, y lo pregunta. Ah, ok, 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 perdón. Es que como vi que tenías ahí lo de la, la mano arriba, por eso creí que era que había alguna clase sí. de duda. Ok, um, bueno, ver, veremos, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a terminar uniéndonos esta noche? Um, hoy habrá bastante práctica, ¿sí? Vamos a tener bastante práctica de parte suya. Con dos diferentes conversaciones, we had one already worked on like practice and everything. So hopefully we're gonna get to practice the second conversation. E también tendríamos verdad la oportunidad de desarrollar un poco más la temática de las preposiciones, que es algo muy importante. Serán las preposiciones of place. Recordemos que hay diferentes tipos de preposiciones. Entonces estaremos también cubriendo ese tema. Y bueno, um, before anything else, again, as I was saying, thank you guys very much for your patience and thank you for being here early. De hecho, esa será una, una parte primordial del tema si llegamos a cubrir parte hoy de los, um, de los negative statements with B, porque eh, lo de hablar acerca del time and like being early, being late, es algo que sucede bastante. Bueno, para comentarles también, varios de sus compañeros, ¿verdad? Me estuvieron comentando durante la tarde que iban a tener problemas para conectarse, así que tal vez hoy vamos a tener chance de enfocarnos un poco más en los que estamos acá, ¿verdad? Así que, um, I, I see that as a good thing, sí, lo veo como algo bueno, porque así, con la <coughs> duda que ustedes tengan, ¿verdad? Será más fácil de, de poder irla aclarando poco a poco. Um, so ya, yeah, hasta ahorita Hay alguna duda con algo de lo que hemos Estado trabajando en plataforma Algo que no les haya funcionado por ahí Hace rato creo que con Balmore Era que estábamos trabajando en una En una prueba, ¿verdad? sí um, Lo de la TV al final ¿Cuál fue la última que probamos? Eh, buenas noches, noches. Eh, La última que probé fue TV con el punto al final, pero tampoco oh, me la no. Es que no, era era sin punto. Sin punto. Sin pero punto. Creo que también Ajá. ya lo probé. Hoy oh, nos probé falta y no una T también, nos falta una T ahí, Valmore. Me acabo de fijar ahorita, que es next? ¿Sí? Uh, next. sí. Sí, sí, Ajá, sí, sí, sí. Ese es el detalle también. Next to the TV. Hasta ahorita lo, lo vi bien, ok, algo así, bueno, lo, el punto es cuestión mía, verdad que siempre pongo el punto, pero ahí, next to the TV. Bueno, eso sería como la, la parte del ejercicio, verdad, que corresponde a ese tema de hoy, a las proposiciones así que, eh, no sé, ¿alguien más? ¿O solamente eso sería lo único que tenemos de duda en ese momento? Yeah, looks like it, ok. So, let's get to work, and as I said, tonight we're going to have a lot of Conversations and a lot of like practice from your side porque hasta este momento verdad hemos tenido poco de eso creo que solamente una vez hemos tenido esa oportunidad. Um, so yeah, we have prepositions and uh, starting the topic. Where are you from? Que también va a ser cubierto a través de una conversación. So here we have that conversation that I was mentioning, la que practicamos en la última clase del día miércoles. And the conversation is titled Oh No, ¿sí? Si recordamos que yo les hacía, ¿verdad? El llamado a practicar sobre todo la, la forma en la que vamos a entonar las palabras en inglés para que tratemos de sonar lo más amigables posibles o lo más interesados, o as we will say in English, engage, ¿sí? La palabra engage, ¿verdad? Significa en sí comprometidos, cuando hablamos incluso ya de un compromiso legal, de pareja, pero... También se puede utilizar en situaciones como estas para hablar de cómo tan interesados podemos estar por aquello que estamos eh, conversando o hablando con alguien en un momento específico. So, we have, in this case, three people. if you remember, we have Kate, Joe, and the waiter. And I'm going to do the practice one more time. Ahorita vamos a hacer solo una review así un poco rápida de esto, porque las conversaciones, como les he dicho, siempre las dejo hacia el, hasta el final. Solo será como para aclarar, verdad, alguna que otra pronunciación que se nos pueda haber ido un poquito. So we have. What are my car keys? Oh, wait, 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 no. Oh no. What are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Perdón. Uh, oh, sorry. I thought it was okay. Uh, I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket. Oh, wait a minute. That is my wallet. Sí, ok, aquí el miércoles no tuve chance de poder hablar de un par de puntos que considero que son importantes para, para que los tomemos en cuenta. Um, por ejemplo, lo de, la, lo de los linking sounds que les hablaba anteriormente, ¿verdad? La forma en la cual una palabra, dos palabras diferentes pueden sonar como si fuesen una misma. El caso de car keys, ¿sí? O sea, no, no, no hay una pausa evidente entre estas dos palabras. Eso lo podemos decir de esa forma. Car keys. ¿Sí? Are these your car keys? Or uh, what are my car keys? Or are these car keys? Sí, significan llaves de, del carro, ¿verdad? Bastante fácil de comprender eso. Pero eh, eso por lo general se va a decir así como si fuese una sola palabra. No es necesidad de decir car keys. Sino que suena mucho mejor si nosotros lo aprendemos de esa forma, ¿verdad? Car keys. Um, luego... Tenemos eh, la parte del sí, es algo que sucede mucho en inglés. ¿Sabemos qué significa esta parte, Pablo? Esto de acá, ¿sí? ¿Qué significa sí? Sí, ¿Sí? ajá. Sí. Sabemos, Pablo, sí. qué significa eso, ¿no? El deber, el deber. Sí. Creo, es como estar, eh, creo, um, o creo. No. En este caso, sí, así significa ves o ver, sí. Eso. Ah, ¿ver? A ver. Alba, eso venía Alba, ayudarnos en este momento. Ah. Ok, entonces, um, esa es una como una reacción bastante normal, o sea, considero yo en una conversación y por eso me gusta cuando las conversaciones incluyen ese tipo de muletillas podríamos decir, um, que nos ayudan a enriquecer la verdad, porque en español eso sucedería sucedería creo yo cuando alguien esté preocupado porque no encuentra algo y tú como amigo verdad si otra persona se lo da le dices ¿sí ves ah si sí, ahí estaba estaba fácil si sí, no tenías que preocuparte entonces básicamente eso es lo que esta persona quiere decir cuando dice sí o sea ves no problem sí no problem ves no hay problema entonces um, no hay problema. ajá se dice de, se diría de esa forma sí ajá sí como, sí no pero como con la inferencia también de que es una pregunta verdad como no problema te fijas sí y esto de agradecimiento a las gracias de la palabra anterior básicamente ajá eh, aunque aquí con Pablo eh, tomando en cuenta la, la la situación más bien sería eh, que el amigo le está diciendo a la persona que estaba preocupada verdad que no era un motivo para preocuparse o sea, sería como para decirlo a eso, como, mira, calmate, o sea, ya está, sí, o sea, ya, ya estuvo, ya lo solucionaste. Porque eh, sería diferente si esto lo dijera el waiter, si este no problem lo dijera el waiter, ahí sí sería lo que tú acabas de mencionar, que sería como solo ah. decirle verdad de nada. Pero en este caso específico, es básicamente una frase que le dice el amigo a la persona que estaba preocupada, como para calmarla. Pero por para la decirle. pregunta. Ajá, como para decirle, o sea no había por qué eh, alterarse, si sí, ya es, estaba fácil poder encontrar las llaves, porque o sea él era quien estaba ofreciendo y por eso me gusta poder codificar las cosas así con color, porque ustedes identifican que o sea son líneas que son dichas por diferentes personas, verdad, entonces sí. o sea se, se hace notar en este caso que estamos hablando Um, acerca de Joe y que es él quien le acababa de decir a ella que quizá las llaves estaban en la mesa del restaurante, o sea que, que las podían ir a buscar, que no tenían que preocuparse, así que ese es como el seguimiento de esa situación. Luego um, esta otra frase de acá, el wait a minute, sí, wait a minute, espera un momento, o sea no necesariamente van a, vamos a decir en español, verdad, espera un minuto, sino que espera un momento, wait a minute. Sí, esa sería como la forma eh, más apropiada de contestarlo porque es una sorpresa. Diferente, claro, cuando es una conversación regular y alguien le dice, um, can, you, can you help me here? Y tú le dices, Wait a minute. O sea, es, es, es un. Una, un tono diferente, la intención no es la misma. En cambio, acá la intención es expresar sorpresa. Entonces, por eso se diría de esa forma: Wait a minute. Sí, o sea, espera un momento. That is my wallet. Esa sí es mi cartera. Entonces, uh, esa sería como la diferencia que puede existir en la entonación eh, de la palabra y lo que puede cambiar el significado. Porque si tú le dices a alguien que te está solicitando ayuda: Hey, can you come here? y tú solo le dices wait a minute sí o sea espera un momento o sea es diferente a que digas espera un momento sé que en español casi nadie va a decir eso verdad pero en inglés esta frase del wait a minute es muy común y ustedes van a escuchar si tienen alguna clase de familiar pequeñito un niño niña eh, bastante ellos utilizan esto cuando encuentran algo que los sorprende o sea es como que wait a minute so you guys have McDonald's Sí, a veces vienen con eso, como que si aquí no hay comida rápida, a veces como, wait a minute, so there is McDonald's here. O sea que sí, hay McDonald's aquí. Y se sorprenden de esa forma y utilizan a veces ese tipo de frases. Así que bueno, eh, esa será, ¿verdad? Lo que vamos a practicar más adelante. No sé si hay alguna de esas. Teacher, de esas... Sí, dígame. Eh, volviendo ahí, y si se dice, one moment, please. Um, por lo mismo que les comento. Por el contexto y por lo que esta persona está diciendo por, de, acerca de lo que está hablando, no correspondería al wait a moment, please. Ese wait a moment, please correspondería en el ejemplo que yo les pongo. Cuando alguien les está pidiendo ayuda a ustedes. Alguien les dice, hey, ¿será que me puedes ayudar? Ahí sí tú les puedes decir, wait a moment, please. O sea, con un tono de voz diferente. En cambio aquí, como les comento, es algo de sorpresa, ¿verdad? Estoy diciendo, wait a minute, o sea, como, espera... O sea, como que te digan, ¿verdad? Eh, ¿Te ganaste la lotería? Es como, ¿qué? ¿Espera, qué? O sea, sorprendido, ¿sí? Entonces, ese es, ese es el sentido en el cual se va a utilizar este wait a minute. ¿sí? Diferente pronunciación a solo decirle a alguien que te espere, o sea, que se calme, que ya le vas a colaborar o ayudar con lo que necesitaba. Ok, aparte de eso, no sé si tengan alguna palabra de esas que, que quieran saber cómo se pronuncia. Eh, más lento o algo, o estamos bien ya listos para la práctica más adelante. Okay. Seems like yes. Seems like we are. Good. Nice. We are then moving on to prepositions of time with uh, place, sorry, which is going to be the last topic of section 2, el último tema, verdad que tenemos que cubrir para la sección número 2. Y en esta ocasión solamente nos vamos a enfrentar a seis, no hay tantos tantas tantas que tengamos que aprender, pero son quizás seis de las más importantes. So we have in, yeah. We have in front of, in front of. We have behind, behind. And then we have on, on. next to, and under. See, under. So in, in front of, behind, on, next to, and under. Los significados son bastante fáciles también. In significa en, o sea, como dentro de, in front of, al frente, o enfrente de, behind, detrás. Y ya en español podríamos incluso eh, traducirlo como detrás de. On, sobre, sí, sobre algo. Next to, al lado de, and under, debajo de. ¿Sí? La mayoría de las preposiciones en inglés no necesariamente van a incluir la partícula esta off, eh, pero en español sí, ¿verdad? Por lo general, cuando hablamos en español, vamos a utilizar eh, el decir el de, debajo de, al lado de y todo eso. En cambio, en inglés no será necesario. O pues sea, en inglés las preposiciones son así como las ven acá. No van a decir in off, sí, no, sino que solo será in. Sí. Uh, then in front of, esa es como de las únicas que tiene el off incluido. So, In front of, behind, on. Next to and under. Sí. Ahora vamos a ver eh, una imagen que pues es tomada directamente de corporativo para evitar verdad que tengamos problemas más adelante con el YouTube Strike. Con ejemplos de dónde se van a utilizar. We have a simple question. Aquí tenemos una pregunta bastante fácil que sigue el tema de la semana, de la clase anterior. Perdón. Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Where. Si sí, recordamos que where o las wh questions nos hacen una inferencia acerca de algo específico que nosotros se supone que vamos a contestar basados en el contexto, que no es simplemente decir yes or no, sino que tenemos que saber un poquito más de la situación para poder contestarlo. Entonces, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? The keys are in the box. Ese sería el primer ejemplo. The keys are in the box. Sería cuando está dentro, ¿verdad? Ahí se muestra el ejemplo Está dentro de la caja. Then we have the keys the are in, in front of the box. See, okay? in front of the box, al frente de la caja, o enfrente de la caja. Then we have the keys are behind the box. Behind the box, detrás de la caja. Behind then we the have box. behind the box. Then we have the keys are on the box. On the box. Sobre la caja. Then the keys are next to the box. Next to the box. Eso sería al lado de la caja. And for last, we have the keys are under the box. Under the box. Wow. Ahora, eso es debajo de la caja. Vamos a ver. Eh, Con el ejemplo, no vamos a tener la imagen necesariamente, pero sí la palabra, ¿verdad? La palabra que nos va a seguir a servir de guía ahorita para presentar un ejemplo. Um, aquí tenemos book. Eh, quisiera escuchar de parte de. Let me see. Juliana. Ok, Juliana. Eh, la, la, el ejercicio será el siguiente. Tomando todas estas proposiciones como punto de partida y esta base, ¿verdad?, de las llaves, ¿sí? Vamos a expresar dónde están las llaves, pero ahora no vamos a decir box al final, sino que será book. Será como lo único que vamos a reemplazar, ¿sí? Las llaves están en el libro, podría ser, ¿verdad?, dentro de las páginas, al frente del libro, detrás del libro, sobre el libro, Uh, al lado del libro y debajo del libro entonces aquí vamos a decirlo ahora eh, todas ellas ¿sí? tomando entonces esto como ejemplo the keys are y ahí vamos a reemplazar verdad tanto la preposición como el noun al final que en este caso sería book así que juliana cómo serían esas oraciones What is the book oh. the book in next to the no, sería, yes. uh, the keys se va a quedar siempre ahí. Sí. Ah, perdón, perdón. Ajá, ajá. Where are the keys? Ajá. The keys are in the book. Ajá. Or the keys next to the book. Ajá. La siguiente, yes. ¿cómo sería? Vamos a hacerlas todas. Todas las proposiciones. Uh, where are the keys? Ajá. The keys are in front of the book. Ajá. Uh -huh. Where are the keys? The keys are in the behind the book. Behind the book. Solo behind. Behind, ¿Sí? behind the book. Es que esa. Vaya, espérenme un momento. Vamos a ver. Esa es la preposición. Esta de acá. Uy, perdón. Esta de aquí es la preposición que vamos a estar reemplazando. Sí, esa es la que, la que no vamos a. Ajá. Entonces, eso de ahí es lo que vamos a, <coughs> vamos a omitir en este momento. Y también vamos a omitir esta parte, box. Uy, perdón, ahí me pasé. Ok, entonces solamente esta sección de aquí, box, será book, no box. Ahora, eh, one second, there we go. We go back to this, and there we go. Así, uy. <laughs> Ahí está. OK. The keys are. Y aquí vamos a ir colocando, ¿verdad? Las correspondientes, todas las proposiciones que correspondan. Eh, y si quieren, no digamos la pregunta. O sea, solamente una vez es necesario, luego ya solo las oraciones. Nos habíamos quedado en on. ¿Cómo sería para on? The keys are. The keys are on the book. Ajá. Uh -huh. The keys are next to the book. Uh -huh. The keys are. Next to the books. Hey. Under. Under. Uh, under under the under book, the book. Under. there we go okay um so we are going to replace book now and we're going to use the word newspaper see newspaper okay alguien voluntario que quiera hacerlo con newspaper manuel go ahead Hello, Manuel. No lo logro uh -huh. ver, pero creo que hasta está... ahora sí ya lo, lo escucho, creo. Uh, where are the keys? Uh -huh. The keys are in the newspaper. Uh -huh. The keys are in front of new, the newspaper. Uh -huh. The keys are Perdón, uh, are uh -huh. behind, perdón, uh -huh. behind the newspaper. The keys are on the newspaper. The keys are next to the newspaper. And the keys are under Wonder. the yes. newspaper. Good. Okay. Sheila, ¿con cuál palabra gustaría hacer su práctica?

the k are in front of the purse mm -hmm. the k the k are behind the purse mm -hmm. the k case are on the purse mm -hmm. the k are next to the purse the k are Under the purse. Muy bien. Ahí uh, vamos a tener un pequeño, una pequeña cosita que como que corregir, ¿sí? Uh -huh. Que se dice kiss, así como si fuese beso, ¿sí? Kiss. Ajá. Ah, kiss. Okay. Kiss. Casi como si estamos diciendo beso. Entonces, the kiss are. Y ahí, a ah, verdad, lo demás. Y esta, para que se nos haga fácil, miren, a veces me gusta hacer ese tipo de cosas. El sonido de esto es así. ¿Lea esto como si estuviese leyendo español? First. First, ¿sí? First. First, así nada más. First. Porque la E, lo único que hace a veces es complicarnos la vida. Pero eso es first, ¿sí? First. 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 Si fuese una, okay. una, una URS normal en español, así lo podemos pronunciar. First. De, el resto, las preposiciones, muy bien, ¿sí? Ese era el trabajo principal, básicamente, pronunciar las preposiciones. Y eso estuvo muy bien. Alba. Which word do you would you like to do Alba? I, I leave you to pick a word. Backpack. Uh, backpack. because I, I choose first but you. Okay so is. yeah you choose backpack. Go ahead then. Yes. Where are the keys? The keys are in the backpack. The mm -hmm. keys are in front of the backpack. The keys are behind the backpack. The keys are On the backpack. The keys are next to the backpack. And the keys are under the backpack. Under the backpack. Ok, ahora vamos a cambiar esto de keys, porque ya mucho keys, keys, keys. Ahorita vamos a ver si podemos colocar, y más que le extraño eh, a ella, ya no la veo. Ok, este, vamos a ver si podemos colocar. Let's see. Instead of keys, we're going to do the phone. Sí. Phone, y con phone. Vamos a ver si sabemos también cuál será ese reemplazo. Bueno, aquí abajo lo voy a colocar para que no tengamos eso en medio. Ok, so there and here. No vamos a decir key, sino que ahora vamos a decir phone, ¿sí? Para los que van a participar ahorita, sería el caso de Jamie. Ok, so Jamie, ¿would you like to do it backpack o quieres hacer una palabra diferente? Backpack está bien. Okay, backpack is okay. Good. So go ahead. Oh, sorry. Aquí también sería phone arriba para que no nos hey. vayamos a confundir. A ver, aquí hay una hay, hay una pruebita. Ajá, hey. hay una pruebita ahí que está, está, que quiero ver qué tal lo vamos a hacer, Jamie. Así que espero que lo logres. Okay. Go ahead. Where... Es que no sé, sería el R el que cambiaría. Ah, muy bien, te fijaste, ¿verdad? Exacto. Sí, sería is. Where is? Oh, is. Oh, okay. solamente es uno. Ok, go ahead. Ok, where is the phone? The phone is in the backpack. Uh -huh. The phone is. Is front of the backpack. Uh -huh. The phone is. Behind the phone, the backpack. The backpack, uh -huh. backpack. The phone is on the backpack. Mm -hmm. The phone mm -hmm. is next to the backpack. The phone is under the backpack. Under the backpack. Pretty good. Muy bien, Jamie. Me gustó que Thank te pensamos a tiempo antes de de aventarnos <laughs> ahí, verdad? Con el well, Where are the phone? Y ahí ya nos ya cometíamos el error. Bueno, okay. entonces esas serían las preposiciones de lugar las más comunes las que vamos a poder utilizar casi que todo el tiempo y estas también las podemos usar para como para dar direcciones para poder ubicar a alguien sí um, digamos que están buscando subway like where is subway ustedes le pueden decir subway is in metrocentros o sea, está en metrocentro like you go to on a specific level and there is um, subway but where specifically you can say, oh, so Subway is in front of Mr. Donat. No se sé la verdad donde se ubicado el Subway en Metro. Pero, uh -huh. So Subway is in Mr. Donut. O en el Metro que tengan mas cerca ustedes, verdad? Uh, then they can ask you, but I don't know where Mr. Donuts is. So you can tell them, oh, Mr. Donuts is behind um, Santa Lucia. Behind Almacén Santa Lucía, and you'll be like, um, but where is Almacén Santa Lucía? And you'll be like, oh, so Almacén Santa Lucía is on y ahora ahí sí esa es la única que va a usarse de manera diferente cuando damos direcciones, porque el on solamente se utiliza para la calle. Cuando ustedes conocen el nombre de la calle, la avenida, ahí ustedes le pueden decir, so oh, so Santa Lucía is on Fourth Avenue. Sí, el santa lucia está sobre la cuarta avenida o sea en nueva york um, so yeah on fourth avenue you know like pretty fancy and then like well, where specifically is santa lucia and then you'll be like oh so it's next to super selectos sí? o see al lado del super um, and then the, they can ask you and where are you right now well i'm under a tree <laughs> Sí, esta es otra de las que no necesariamente se utiliza para dar direcciones, el under. Es uno de los que poco se va a poder utilizar. Serán casos muy, muy, muy um, específicos quizá cuando utilicemos el under, um, porque pues cuando damos direcciones, ¿verdad? La mayoría de lugares no necesariamente van a, a estar debajo de algo, aunque sí, ¿verdad? Podrá ser eh, que ustedes estén en alguna clase de feria. Y les preguntan dónde estás, and then you'll be like, Oh, I'm at the pizzería, and where's the pizzería? It's under the canopy. Y ahí ya, como que vamos dando, ¿verdad? Utiliz utilizando el under para poder dar una dirección, pero no necesariamente es como dando direcciones exactas así de, de una calle, no se utilizará tanto, tanto así el under, pero el resto sí que todos van a ser importantes. Um, y el on, como les digo, por lo general va a ser para hablar ya sea de la calle o avenida en la cual se ubica, eh, aquello a lo que nos estamos refiriendo, o también podría utilizarse para hablar acerca del nivel. Sí, on the fifth level, on the seventh level, también podría utilizarse de esa forma para dar eh, como la ubicación de donde algo se encuentra. Entonces, estas son, una vez más, las preposiciones del lugar. And here, I have the opportunity for you guys to put them into practice. So, only una, solo one, just yes, tell me. Tengo una pregunta. Sí. Con respecto a la preposición add, ¿en dónde encajaría de todas esas? Ok, add es una preposición un tanto complicada cuando hablamos acerca de estas preposiciones así sencillas, porque estas son principalmente para poder ubicar algo como en un cuarto, ¿sí?, estas okay. que estamos viendo aquí ahorita, ¿verdad? O sea, si vemos, hemos estado tratando con cosas bastante pequeñas, ¿no? Hemos hablado de algo de direcciones. Ad más bien se utiliza para dar direcciones. Y eh, el caso de ad generalmente se va a utilizar para dar un, un punto muy, 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 muy específico. Y por lo general ah. también, ad se utiliza más que todo con cuatro lugares. La iglesia, la casa la escuela y el trabajo. Esos cuatro lugares son como los más comunes. También podrás decir at the hospital, pero lo más común será eso, ¿verdad? Eh, tú podrás decir when I was at work, when I was at school, when I was at, um, at church, or when I was at home. Esos cuatro son como los más comunes para el at, porque el at es bien, bien específico. Pero el uso principal de at Sí, disculpen, ahorita voy a buscar el cargador de la compu. Este, el uso principal, el, el más, más, más claro de ads, es con el tiempo, como proposición de tiempo para hablar acerca de un momento bien claro, como por ejemplo esta clase. We start the class at 8. O sea, si me paso de las 8, me descuentan. Entonces, ajá, ¿verdad? Tiene que ser a las 8. Así que, eh, ajá, el at es así, es muy, muy específico. Sobre todo con tiempo, porque es como el uso más común que tiene. Um, pero cuando hablamos de lugar, también sería así, ¿verdad? Hablando acerca de esos cuatro lugares o un lugar que sea como conocido por todas las personas. Ok. Yeah, those are the uses for ads. okay so now we are going to uh, get examples for all the prepositions. Si quieren, lo que puedo hacer en este momento será solo copiarlas. Serían in, in front of, behind... Give me one sec. Mientras tanto, vayan pensando en el ejemplo que van a poner. Um, behind. Uh, what was next? On, next to and under. Muy bien. Ahí están las diferentes preposiciones. Ahora quiero conocer. ¿Cuáles serían sus ejemplos? Eh, no van a ser tantos, solamente the book is tenemos que. Esta, uh, the book is on the table, es una indicación. Y ahí también me falta ah. el in ahora que lo veo. Es una indicación, es solo una oración simple diciendo, ¿verdad? Entonces, alguien me preguntó, where is the book? Y esa sería mi respuesta. Mm -hmm. Oh, the book is on the yeah. table. Eso solamente fue un chiste okay. por lo de, lo de eh, inglés, um, Open English. Sí, yeah. the book's on the table Ana, ¿cuál era la, 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 el ejemplo, Ana? No se vaya, Como que solo levanta la mano y después se esconde? ¿Cuál es tu ejemplo? Usted yes. lo dice cualquiera de las que están disponibles todavía y me dice su ejemplo Ok, my cell phone is next to the computer Nice, my cell phone is Next to the, the computer. Uy. I do tanto. Okay, here we go. Next to the computer. Good. Um, somebody else. A ver si tengo voluntarios o me toca llamarlos. Aquí tenemos, ok, Roberto. My car in the garage. Okay, my car. In the garage. Vamos a ver. ¿Estamos bien? ¿Estamos, ¿Nos sentimos súper confiados con esta oración o hay algo que, que te gustaría agregarle o cambiarle? Nos hace falta un pequeño detalle aquí, Roberto. Sí, sí. sí. sí nos hace falta el verbo. Sí. Cayó, my car is, my car uh, is. Ah, uh, my car is in the garage, ¿sí? the garage. My car is in the garage. Con las preposiciones por lo general vamos a utilizar el verbo be. O sea, por ahorita casi todo lo que estamos trabajando es con el verbo be. Entonces, siempre traten de tener eso en mente. Um, so somebody else with an example. We have a still in front of, behind, on and under. Oh, esperen, aquí arriba tengo más. En... Okay. Uh, Sheila. Vale. The back uh, is on the... Eh... <laughs> no sé de dónde quiero ver. Maybe that one. The counter. On the counter. Conner. Conner, sí, así se dice, Conner. Es como el... Um, ¿Cómo es que se llamaba? Uy, se me fue el nombre en español. Pero la tipo um, como mesa que tenemos casi siempre en la cocina no se llamará table, así como la que está en la cocina ah. que siempre se llama mm -hmm. counter. Uh -huh. Entonces es donde se cocina. Ajá. Uh -huh. Yeah, normally ah, we're going we're gonna to refer to that as, as the counter en inglés. Corner. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Ok, uh, Jamie, what was your example? Um, sería my TV in front. My TV is in front of... Um, sillones, no, no, no recuerdo cómo se dice. Couches. okay Wait, yeah. C -c couches. No, wait. Oh, how do you spell that? Sí. sí. Yeah, couches. There you go. Ajá. Uh -huh. Es que el otro es coach. Coach. Ajá. Uh -huh. Ok, so couches. There you go. My TV is in front of the couches. Sí, mi televisión está frente a los sillones. Glenda, your example. My TV control under the bed. Okay. My TV en este caso eso se, se llama remote. Sí. Um, se sirve de esta forma. My TV remote under the bed. A ver, una vez más. ¿Nos sentimos del todo seguros con esta oración? ¿O hay algún detalle que le podríamos agregar o cambiar, Glenda? Falta el verbo. ¿Y ¿Cuál sería el verbo correspondiente aquí? I don't know. It will be is. ¿sí? Porque solamente is under. My TV remote is under the bed. My TV remote is under the bed. Control control casi no lo vamos a usar, de hecho no se dice así para referirnos a eso es un controller y los controllers son pero para videojuegos. Como los mandos que llaman los españoles. Entonces, ajá, ¿verdad? Eh, nosotros para la tele, para el DVD, para el equipo de sonido, vamos a decir remote. remote. Sí, my TV remote, my DVD remote, o oh, my remote. Así no necesariamente tenemos que ser siempre específicos de decir my TV remote. Ustedes pueden decir solo my remote y mm. se sobreentendería que oh, pues, estamos hablando de ese, ¿verdad? Um, so, ya. Yeah. Um, ok, Pablo. Yeah. Shoot uh, my guitar behind, uh, sorry, uh, my guitar behind on the table. Behind the table, maybe. No, behind on the table. Oh, wait. Uh, okay vamos a hacer este cambio. Sí, aquí nos falta algo también. ¿Qué nos hizo falta? Is, ajá. Is, uh -huh. Is behind. Y aquí, para poder utilizar las dos, así como, como quisiste hacer... Sería, por ejemplo, behind me on the table. Ahí tenemos dos preposiciones que son mucho más específicas juntas. ¿Sí? O sea, dice, está detrás de mí sobre la mesa. ¿Sí? Is behind me on the table. Detrás de mí sobre la mesa. Entonces se pueden combinar también así en una misma oración diferentes preposiciones para ser incluso más específicos, ¿verdad? De lo que estamos hablando. So you can go like, my guitar is behind me oh. on the table. ¿Sí? Detrás de mí sobre la mesa. Um, so good, good job, great examples. Y así es como vamos a estar utilizando, ¿verdad? Las diferentes preposiciones en para algo que está dentro de algo más. In front of, para enfrente, behind, detrás, on, sobre, next to, al lado, y under, debajo. So good job. And now we have. There. Oh, sorry. Yes. Yes. Uh, uh, sorry. Uh, in Spanish, the corner is uh, uh, mostrador. Eso, mostrador. Counter. Sí, el mostrador. Pero, ajá, yo, yo una vez escuché otro, otro, otro nombre, pero no recuerdo. Fue en uno de, de los lugares así como donde venden azulejos, pero, ajá, no utilizaron sabes? como un, tecni, un tecnicismo bien bien extraño. Pero sí, eso, el mostrador es como sería como lo más común. Pero eso, ¿verdad? La mesa que tenemos casi siempre donde cocinamos o servimos la comida, eh, por lo general se va a conocer como counter, no le vamos a llamar así table directamente. Table va a ser más el... El dinner table, o sea, donde donde, donde almorzamos, cenamos, donde en realidad ya ingerimos los dos. También, Ajá, counter puede ser el desayunador. There you go. That would be another example. Ok, so, okay. Uh, Ana, ¿me iba a decir? Sí, tengo duda. ¿Por la oración que, que estructuró eh, de, sobre la guitarra no estaba bien como la, la hizo? Oh, porque sí, él solamente, solamente me dijo behind on the table. No, creo oh. era la de la guitarra. Ya, mi guitarra. Ajá, me decía behind on the table. Entonces yo le dije que le podíamos agregar en medio el me, un, un objeto, o sea, como detrás de alguien o detrás de qué. ¿Solo decir detrás? Pero uh -huh. si, si dices solamente detrás de la oh, mesa. Behind no, the no, table no también. No, está bien. Yo lo también. que hice en este caso solamente fue para demostrar cómo podemos utilizar dos preposiciones para ser incluso más específicos. Ah, okay, Ajá, okay. eso fue lo que hice en ese caso. Pero sí, solamente behind the table está bien. La, la, la guitarra está detrás de la, de la mesa. Bien. Ajá, está súper sí. bien. Pero lo que quise okay. hacer acá, aprovechando Pero que Pablo dijo behind on. Fue como que dije, vamos a aprovecharlo para hablar acerca de cómo dos reposiciones en una misma oración, ¿verdad? Nos dan una idea incluso más clara de dónde algo se encuentra. Aunque no todo... Te... ¿Sorry, Sergio? ¿Sorry, uh -huh. uh -huh. mí? Uh -huh. Uy, se nos están chocando ahí. Sergio, uh -huh. primero vamos a ver. Okay. Behind you. Ya, yeah, behind. behind you. Behind you, eso sería así bien general, ¿verdad? O sea, solo uh -huh. behind you, así como que ya detrás tuyo. Pero <coughs> digamos, uh, entonces, behind ¿sí? you on the wall, sí, es como que ya, ya la persona sabe directamente dónde ¿A va a ver, a la pared, sí, sí yo no ¿Sí? voy a volver a ver um, debajo de la mesa, por ejemplo, porque pues detrás de mí pueda que esté una mesa, entonces, uh -huh. I will not look under the table, I will look on the wall right away. Okay, um, so now we have another conversation, que son las dos que, pues, si tenemos el chance de practicar ahorita, si no solamente la primera, porque ya nos vamos a ir a los breakout rooms para hacer esto. Uh, and this one is actually taken from the number three, the, oh, sorry, the third section or section number three. That's what I was going to say before. And in this case, we're talking about where are you from? Yeah, people talking about nationalities, about different places, and it goes like: here we have Tim and Jessica, two different people. So the conversation goes like this: Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. There we go. Originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. Wolf from the young. So, is your first language Korean? Yes, it is. See, ¿Sí? okay. Esto de, tiene dos acercamientos. Tiene dos acercamientos diferentes. Ese tipo de cosas siempre me gusta resaltarlas, ya que ustedes pues sí, deben saber que no toda la gente va a tener siempre ganas de de platicar con uno. Entonces. Si ustedes lo ven, así como lo acabo de pronunciar, suena como una conversación, ¿verdad? Amena, una conversación regular. Pero podría ser distinto, podría ir de la siguiente forma. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Ryong so is your first language korean? yes, it is. Sí, se nota la diferencia, verdad? como eh, ahora la persona jessica or, or person number b, or letter b, sorry, um, is not like super into the conversation. si sí, esta persona no necesariamente se siente cómoda. y por eso es que siempre les digo yo que la entonación, la forma en la cual vamos a expresar las cosas tiene que ver en lo que al final también se entiende. porque si solamente lo decimos así, eh, sobre todo por este, este, este agregado al final, de yes, it is. Así, si lo decimos de esa forma, suena tan desanimado y tan desapegado que, o sea, nos deja esa idea, ¿verdad? Como que esta persona no quiere conversar conmigo. Entonces, eh, podríamos cambiarlo, por ejemplo, yes, it is, but English is my second one, ¿sí? Y de esa forma agregamos un poco de información y damos pauta a que la conversación continúe y que básicamente estamos interesados en lo que se nos está preguntando. Pero si solo contestamos de manera sencilla, yes, it is, hasta ahí, ahí se muere una conversación. Entonces es algo que ustedes deben siempre tener en cuenta, ¿verdad? En cómo van a pronunciarlo. Porque, por ejemplo, como lo dije anteriormente, yes, it is. Sí, o sea, suena como que animado, tal vez no se da la apertura a continuar con la conversación, pero al menos hace notar que hay cierto interés en lo que se está conversando, ¿verdad? Ahora bien, um, vamos a tener dos personas que la practiquen ahorita y luego vamos a ir a los breakout rooms a hacer la conversación anterior, sí, no necesariamente esta, sino la conversación anterior. So, we're going to have right now, let me see, esta vez yo voy a elegir vamos a tener a elena y elvis. ustedes dos serán quienes nos ayuden con la práctica de esta conversación en este momento. so whenever you feel ready, elena and elvis, are you from california, jessica? well, my family in california now, but, but we from korea original. oh, my mother is korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we, we are not so. We are from the G No, no, come on, so from Daegu. Daegu. So, so is your first language Korean? Korean. Yes, it is. Okay. Korean. Korean. Uh huh. Korean. Sería Korean. Oh, yeah. Is your first language her... Korean? Yes. Tell me. Uh... I, I I I want to ask you for these uh, uh, sentences. Mm -hmm. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But where? Where? About the uh, speaking about the family, not mm -hmm. the, the 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 Jessica. Oh, in this case, what she's referring to is that, um, like her whole family. Right? <laughs> Oh, okay, yeah, like everyone in her family moved from Korea, so she's providing like an explanation, like a background information to where they live now. And I mean, because he asked her, you know, like, are you from California? She's just like, even though my family lives in California, we are from Korea. Por eso es que ella menciona a la familia, a pesar, o sea, sí entiendo lo que quiere decir que no contesta de manera directa, verdad. Lo que le están preguntando, sino que rodea con la familia. Pero, ajá. ajá, eso es bien como una explicación, like, my family is in, is in California now, but we are from Korea originally, o sea, que no son nativos de California, y mm -hmm. como recordemos que esta palabra del from, casi siempre significará el lugar de nacimiento, like, where do you come from, de dónde vienes, sí, entonces, eh, eso es lo que, por lo que ella da esta explicación, ¿verdad? Que a pesar okay, que estamos but, but, ahora en California, no. we are from Korea. Okay, and uh, now uh, are you from Seoul? Mm -hmm. Is the same thing. Um, in this case it will be just to continue the conversation solo para tener mm -hmm. como más detalle, sí. No, um, we're not from Seoul. <laughs> Uh, like, are you from Seoul? O sea, preguntándole así es específicamente de esa ciudad, porque recordemos que el from no solo se utiliza yeah. para, para país, sino que también para ciudades, condados y así diferentes eh, divisiones territoriales. Así que eh, por eso él le pregunta, para tener más detalles, like, where is she actually from? Are you from Seoul? Entonces, para About saber... his family. No. En este caso, ya sería cerca de... Oh, ya, sí, de la family, ¿cierto? Ajá. Ajá, este you sería como plural. Ajá, you, like the plural you. Yeah, are you from Seoul? Like, all of you, all of our family. Y ella lo contesta de la misma manera, en plural. No, we're not. We're not from Seoul. We're from the young. thank you, thank you, sir. No problem at all. Thank you, Tisha. Okay. Um, so, uh, we had the practice, ahora vamos a ver, tenemos solo como 10 minutos para hacer la práctica de esta otra, solo que el único detalle es que cuando se les manden el chat no les va a llegar, ¿verdad? Con los colores, pero de que les llega, les llega ahorita la, um, let me see, la información. So, we're going to have around six people in every room, no vamos a, a, a estar tantos, solo vamos a crear tres este día para que tengamos el chance de tener también verdad las tres personas que van a estar um, participando so yeah around six or seven people in each room you guys can join now if you will sir Si le llega la notificación de unirse al record room todavía no Sergio. Oh there we go. that's it. Ouch. Okay, so where's the chat? Here it goes. Here it goes again. Ouch. My ear hurts. My ear hurts.

Joe, Kay, Wade. ¿Está ya? Vaya, eh, ¿usted qué? ¿Quién es Joey? Joe. Vaya, comiencen. ¿O oh, no Wade? No, son, son tres. Ah, son tres. tres. ¿Son? ¿Son tres? Ah. ah, vaya, entonces háganlo. No, no, no sé, no sé? es que no sé quién se aparece en los primeros tres porque los primeros tres a mí arriba ahora ya se cambiaron las fotos la, las cámaras y hoy me sale Ana y Roberto arriba ah qué Ana, Roberto, ¿quién más? y tú y José está es José José sí, sí, me soy, sale abajo contigo oh, entonces, Vicky entonces vamos ah, a los primeros tres Ajá, ustedes serían vaya, Alba, Roberto y Mario, era, ¿quién era? Sí, Mario, bueno, ¿verdad? Y okay, Ana. ¿sabes? Y bueno, de ahí vamos Victoria, y, o sea, yo y, y Ana. Okay. okay. entonces Roberto es Joe. Ajá. Yes. Eh, luego Kate y pues yo sería Wader. Ajá. Vaya. Okay. okay, ready. Okay, okay, empezamos. Oh, yeah. no. What oh no, where are my car keys? Bueno, oh no, where are my car keys? <laughs> Relax, okay, are they in your purse? No, they're not, they're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, si, no problem. And um, it is the in this your wallet. No, it is not. Where is your wallet, Joe? In my pocket, while in minute. Thanks, it's my wallet. 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 Okay. Wallet. Sí. Hey, wallet. Yo piqué y desordenó sí. todo el orden que ya tenían de lo que es arriba abajo no sé qué cuando yo me uní que se le sí yo yeah. fui el culpable lo siento así como él desordenó sus vidas y ella también así lo que acabo de hacer yo. Yeah, I'm a mean guy. No, so, uh, yeah, wallet, sí. Um, wallet y la parte del wait a minute. ¿sí? esa parte también ahí nos, nos falta emoción, Roberto. Wait a Bye. minute. Sí, okay. espero espero un, un minuto. Wait a minute. ¿sí? Así lo dicen los niños, vieran cómo, cómo se ve gracioso bueno. que se sorprende como wait a minute, sobre todo si son morenitos. No es racismo, sino que ajá, verdad. Es que de verdad es así, es bien graciosito cuando lo hacen. ok, lo, lo siguiente, el siguiente grupo, ¿cómo lo iban a organizar?

Come on, come on, sorry. Can you wait? Excuse me, are these your keys? Th yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet? Though? In my pocket. I'm not meaning it. this is my wallet. Qué bien grupo, I love it. Sí me gustó, me gustó la emoción. Carla lo hizo muy bien, sí, o sea, la, la, la emoción en las líneas, o sea, era just on the point y también, o sea, Elvis buen trabajo, Jamie en el Wait a minute, eso era algo que estaba esperando escuchar a ver cómo lo decían el Wait a minute, porque o sea, eso es como una de las cositas, verdad, como detallitos ahí, Esa, ese tipo de frases que Um, hacen la diferencia a veces así que super bien hecho great 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 job so okay. let's hear Thank you. let's you. hear the others one more time and then we are going to go back to the main room si ¿Sí vamos a escuchar a los otros una vez más o hasta donde lleguen y ya voy a llamar ahorita verdad al main room okay, okay. okay. <laughs> voy a hacer que... <laughs> oh, no. A traductor. Uh -huh. Sí. Entonces usted la puede bajar y ahí está inglés, español, español, inglés, ruso, chino y cualquier volado que usted quiera. Entonces, esa es una buena forma de que cuando esté hablando el profesor, usted pone ahí y dice en español, lo escribe en español y él le da la traducción en inglés entonces usted va a aprender más. Se le va a facilitar. Yo revelando le aconsejo que va de a estado. Esa aplicación. La cuestión está en que no siempre lo como se escribe es como se pronuncia. Por eso revelando. le digo, lo hacen en español y le van a traducir en inglés. Sí. Okay. Sí. Eh, las aplicaciones ayudan, ayudan bastante. Eso sí, las ah, aplicaciones claro. son, son Escucho muy buenas el para teach. Sergio está revelando secretos complicados. Ya los reveló. No, ya se comprometieron. Bueno, ahorita vamos a ir ya al main room, chicos, porque ya son las Lando nueve. Puerta, que me ok, Teach. Ya me fijé. Mm. Bueno, no, pío, el Teach. va. Okay, No, miren, no se preocupen en absoluto por compartir ese tipo de información ahí en los break room, Sergio, porque eso de hecho es sí. importante. O sea, el poder compartir ¿verdad? herramientas que uno puede tener. Um, porque, por ejemplo, hace poquito me ayudó bastante con el counter que yo no recordaba. A veces me pasa bastante seguido, de hecho, que algunas palabras se me quedan más en inglés y como pues es lo que me dedico a, a aprender, ¿verdad? Se me quedan más en inglés que en español y después me quedo trabado como, uy, uy. Como era en español esto, una vez, de hecho, la experiencia más vergonzosa. Sí, la experiencia más mayor, vergonzosa bonito. para mí fue um, una vez que estaba con la familia de mi ex. Entonces, ellos, pues, todos venían de Estados Unidos, ¿verdad? Y yo, o sea, todos ellos venían de allá. Yo apenas estaba como en segundo o tercer año de la U. Entonces, y, o sea, aprendiendo recién. Y me quedo como, ¿cómo es que se decía bacon? Y o sea, yo me, después me avergoncé porque era como que, puchica, personas que tienen años viviendo en Estados Unidos y yo aquí, ay, que no me acuerdo cómo se dice bacon en español. Y es tocino, sí, o sea, fácil, pero para mí en el momento fue como que bacon es lo único que yo tenía, porque en mi casa así le decimos. Mi hermana dice bacon, mi papá dice bacon, o sea, todos siempre decimos bacon. Entonces, para mí es como mucho más común que decir tocino. Pero bueno. Um, gracias a todos por compartir verdad lo, lo que conocen eso es muy muy importante and we have reached the end of this week again guys thank you very much for your patience and for being here tonight and we're going to be and on monday so um, yeah thank have you. a great weekend enjoy the game on sunday hopefully la selecta will win against honduras and oh, see you we hope so. okay we hope so bye-bye bye everybody bye -bye. Bye -bye.